Este miércoles, un par de policías de la Ciudad de México fueron decaptados recibiendo mordida de un conductor de un automóvil compacto. A través de redes sociales, la usuaria Greta RT compartió un video en el que se observa el momento en que los oficiales, a bordo de la patrulla MX1113, dialogan unos segundos con el conductor. Después, este vuelve a su vehículo y regresa casi de inmediato a entregar lo que, en apariencia, es dinero. Y así, como si nada pasara, el conductor vuelve a su automóvil y se va. Mientras que un policía, el que ocupa el lugar del copiloto, vuelve a su asiento y se persigna. La usuaria refirió en su denuncia, en la que arrobó a la unidad de contacto del secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Capitalino y a la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, que este hecho ocurrió esta mañana en la calle Benjaminil, alcaldía Cuauhtémoc, aproximadamente a las 12.25 horas. En tanto, funcionarios de asuntos internos del Gobierno Capitalino tomaron conocimiento de la denuncia y aseguraron que darán seguimiento al reporte. Porte.